Depuis tout le temps, on dit qu'on ne doit pas toucher l'œuvre. Au musée, on a une petite barrière qui nous sépare de l'œuvre. L'œuvre d'art est quelque chose de très sacralisé, de très détaché du spectateur. Ben moi, je pense que non. Je pense qu'on arrive à une époque où, même si ça peut paraître encore troublant, l'œuvre est une matière qui doit être partagée, qui doit être touchée, qui doit être interactive. Et c'est ce que j'essaie d'amener au cœur de mon approche photographique. Einstein fue uno de los teóricos del montaje que más profundamente, al principio de la historia de la cinematografía, definió ciertas reglas. Y era un estudioso de la escritura china. Él decía de que el dibujo representativo, como ser de el caballito que dibujaba hace 4.000 años el chino, fue mediante el pincel, el invento del papel y de la tinta china, transformándose en otro tipo de dibujo que es, prácticamente se perdía la forma del caballito que tenían al principio. Fíjese que cuando hablamos de escritura representativa, la palabra dibujar se interpreta con una mano, un pincel y un papel. Pero lo que más le interesaba a Einstein eran los copulativos, que es la interpretación de dos dibujos representativos que daban una tercera idea, como ser, si uno mostraba una puerta y un oído, quería decir oír. Si uno mostraba un ojo y agua, era llorar. Si era un corazón y un puñal, era dolor. Era toda una poesía que descubrió Einstein y aplicó en la cinematografía cuando decía, si yo uno dos cuadros, no logro una suma, logro un producto. Paso a una tercera dimensión, otra interpretación de lo que estoy contando.
se moje más la luna, para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Tus serpientes de color, tus serpientes de color.